Buenos días, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy y asisten a esta presentación. ¿Sabes qué tan seguro es tu auto? En un momento en que la más reciente actualización de la normatividad para sistemas de seguridad en autos nuevos, próxima a publicarse, priorizó el beneficio de la industria automotriz por encima de la vida y la salud de la población mexicana, al no tomar en cuenta la evidencia presentada por especialistas, academia y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la seguridad vehicular en el país, incluida la necesidad de informar adecuadamente a los consumidores. El esfuerzo de información que se presenta el día de hoy pone en evidencia el nivel de seguridad con el que se están fabricando algunos autos en el país y pone bajo la lupa cómo México aún no cuenta con las herramientas legales y normativas necesarias para garantizar el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El día de hoy nos acompañan en esta presentación, Stefan Brodziak, que es coordinador de seguridad vehicular del Poder del Consumidor y presidente del Consejo del Programa para Evaluación de Autos Nuevos en América Latina y el Caribe, Latinencap. El ingeniero Alejandro Furas, secretario de general del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latinencap, y secretario general de Global NCAP. Así también nos acompaña Pitichi Rivadeneira López, quien es coordinadora nacional de prevención y accidentes en Cruz Roja Mexicana. Daré la palabra a continuación a Stefan Brodziak, pero antes quisiera comentarles que va a haber una sección de preguntas y respuestas después de que nuestros panelistas hagan sus respectivas presentaciones. Entonces, les pedimos a quienes están asistiendo y viendo esta presentación que nos puedan escribir las preguntas en la sección de preguntas y respuestas que tienen en la esquina derecha de la plataforma de Zoom. Y también quienes están asistiendo a esta conferencia de prensa por medio de la plataforma de Facebook Live en la página del Poder del Consumidor, que ahí nos hagan también las preguntas en los comentarios abajo del video. Vamos a dar abrir esta sección de preguntas y respuestas al final, entonces les agradecemos que si quieren ir ingresando algunas de ellas, pueden hacerlo de esta manera. Así doy la palabra a Stefan Brodziak, quien es licenciado en literatura dramática por la UNAM. Desde 2010 entró al activismo por el clima a través de los derechos de los animales no humanos, promoviendo las dietas basadas en plantas. En 2014 entró como encargado de la campaña de calidad del aire en el Poder del Consumidor, donde participó en la actualización de varias normas de salud relativas a calidad del aire, calidad de los petrolíferos y control de emisiones en vehículos pesados. Ha colaborado en documentos de análisis de eficiencia energética en vehículos ligeros y en la elaboración de una propuesta de etiquetado de rendimiento y emisiones vehiculares. Desde 2015 es también el coordinador de seguridad vehicular del Poder del Consumidor, donde participa en la coordinación del Observatorio Ciudadano de Calidad. Bueno, ahí también participa en la coordinación del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire y es presidente, como mencioné anteriormente, del Consejo del Programa para Evaluación de Autos Nuevos en América Latina y el Caribe, por sus siglas, Latinencap. Doy la palabra a Estefan. Muchas gracias por acompañarnos a todas y todos. Hola, Majo, muchas gracias y muchas gracias también a todas y todos los compañeros de los medios que nos acompañan el día de hoy. Y queremos, como cada año, presentarles los resultados de nuestras fichas de seguridad vehicular. En esta edición comprende a los vehículos modelo 2021 y 2022 y tenemos los siguientes hallazgos respecto de esa muestra de la que estamos hablando. Entonces, nuestra muestra se compone de 234 modelos, modelos tanto 2021 como 2022, y con los cuales hicimos el cruce de ventas de enero a diciembre de 2021. Entonces, de esos 234 modelos, se vendieron 970.629 unidades, lo cual representa el 95.7% del total de lo que se vendió en 2021. Tenemos 115 modelos 2021 y 115 modelos 2022, y ahí están sus porcentajes respectivos. La gran mayoría, como es de esperarse, fueron modelos 2021 los que se vendieron.
Tenemos la situación del control electrónico de estabilidad. Recordemos que esta es una tecnología que está recomendada por las Naciones Unidas como uno de los mínimos de seguridad vehicular con los cuales se deben de comercializar los vehículos en México, y esta tecnología pues ayuda a evitar la probabilidad de choque por derrape en maniobras de emergencia o evasivas. Entonces, es muy importante contar con esta tecnología. De nuestra muestra, tenemos que 176 modelos se vendieron con ESC, lo cual suma el 56% de las ventas, ¿no? Y por el otro lado, tenemos 51 modelos que se vendieron sin control electrónico de estabilidad, lo cual eso representa el 38.9% de las ventas. El frenado autónomo de emergencia, como ustedes saben, esta es una de las tecnologías más avanzadas para reducir no solamente hechos viales, sino principalmente la afectación hacia peatones. Cuando es el frenado, cuando se trata del frenado autónomo de emergencia en zonas urbanas, porque hay para zonas urbanas, semiurbanas y el frenado autónomo de emergencia diseñado para el tránsito carretero. Es muy importante esta tecnología también, a pesar de que sabemos que es una tecnología de punta por ahora, es muy importante que cada vez más vehículos cuenten con esta tecnología, porque pues tiene muchos, muchos beneficios para poder evitar muertes y lesiones graves, principalmente en las personas más vulnerables, que son los usuarios peatones de la vialidad y ciclistas. Por ser de una tecnología tan de avanzada, pues bueno, sabemos que solo se vendieron 19 modelos con AEB en 2021, lo cual suman el 2.3% de las ventas. Sin esta tecnología, pues hay 208 modelos, los cuales representan el 96.6% de las unidades vendidas en 2021. De las evaluaciones de Latin NCAP, contamos con 72 modelos, 38 modelos 2021, 34 modelos 2022, y los dividimos entre 4 y 5 estrellas y 0 y 1 estrellas. 4 y 5 estrellas, pues brindando la mayor protección hacia, ya no en el protocolo actual, pues ya incluye también la protección que se da hacia los usuarios vulnerables. En los protocolos anteriores estaba enfocado todavía en la protección hacia los ocupantes. Pero en el protocolo vigente tenemos 4 y 5 estrellas de seguridad para dos modelos, uno modelo 2021 y uno 2022. Del modelo del protocolo anterior tenemos 30 modelos evaluados bajo Latin NCAP, y tenemos 8 modelos del primer protocolo. Todavía ya son los menos modelos que aplican para los modelos 2021 y 2022, porque es el protocolo más antiguo. Entonces ya se van desfasando esos vehículos, ya se dejan de producir la gran mayoría. Y tenemos 0 y 1 estrellas. Tenemos 16 modelos para el protocolo vigente evaluados con 0 y 1 estrellas, y 22 modelos del protocolo anterior, 9 modelos 2021, 13 modelos 2022. Si ustedes hacen la suma son, son más de los 72, son, sí, perdón, son los 72 modelos. Y con esto, como ustedes podrán ver, ya no hay 0 y 1 estrellas del primer protocolo, al menos en la venta. Todavía en circulación tenemos ahí como varios modelos viejos que están en circulación, pero afortunadamente ya no tenemos ningún 0 y 1 estrellas del primer protocolo, porque serían autos de muy, muy, muy baja seguridad. Hablando de las bolsas de aire, en promedio, la muestra que tenemos, en promedio los vehículos tienen 4.3 bolsas de aire por unidad. Sin embargo,
todavía existen autos con una sola bolsa de aire. Son 9 modelos, 4 2021 y 5 2022. Son modelos que son vehículos utilitarios principalmente, sin embargo no están dando ni siquiera una adecuada protección para impacto frontal para los copilotos. Entonces, autos con dos bolsas de aire, tenemos 78 modelos. Esto es, llama mucho la atención porque, pues bueno, con la actualización de la norma 194, pues estos 78 modelos están en muy probable riesgo de no cumplir con los estándares de la norma 194 actualizada, que aún no se publica en nuestro país. Está pendiente de publicación esa norma. Autos con cuatro bolsas de aire, tenemos 31 modelos, 16 modelos 2021, 15 modelos 2022. Autos con seis bolsas de aire, tenemos 68 modelos. Y autos con más de seis bolsas de aire, tenemos 37 modelos. Ahora, con los anclajes del sistema de retención infantil, los conocidos como los anclajes ISOFIX o LATCH, tenemos autos con sistema de retención infantil, 166 modelos, lo cual representa el 80.7% de las ventas, y tenemos 61 modelos sin sistemas de retención infantil. Aquí principalmente se trata de modelos utilitarios que no son adecuados para transportar pasajeros infantiles. Sin embargo, destacan algunos modelos, hay algunas vans de pasajeros que no cuentan con sistema de retención infantil y en las cuales probablemente sí podrían viajar pasajeros infantiles, pero llama la atención que ni el March, ni el Nissan March, ni el Suzuki Sias, ni el Hyundai Grand i10 cuentan con la tecnología para los anclajes de los sistemas de retención infantil. Son vehículos familiares, son vehículos que sí podrían ser candidatos a transportar pasajeros infantiles, y el total de vehículos que no cuentan con sistemas de retención infantil de las muestras es del 14.2%. Y esos son los, hasta ahí tenemos el análisis de los vehículos, del cruce de información con respecto a las ventas y las especificaciones de seguridad que tiene. Ahora me gustaría compartirles el sitio, nuestro sitio de fichas de qué tan seguro es tu auto. Aquí podemos, tenemos la información, tenemos la marca, podemos consultar ahí las marcas que tenemos disponibles. También está la opción de descargar la ficha y aquí podemos ver lo que sí tiene, lo que no tiene, el número de bolsas de aire, el control electrónico de estabilidad. También podemos ver si cuenta o no con la ficha de seguridad, con la prueba, los datos de Latin NCAP, si esté evaluado, y aquí también pues, se puede solicitar, por ejemplo, que se evalúe este vehículo. Ahora quiero enseñarles uno que tiene su prueba de Latin NCAP. Acá tenemos la ficha del Toyota Yaris. Como pueden ver, tiene aquí en este cajón del lado derecho, tiene la prueba de choque de Latin NCAP, es un vehículo evaluado bajo el último protocolo, tiene una estrella y tiene los diferentes porcentajes de las calificaciones obtenidas en la evaluación de Latin NCAP. Entonces está aquí disponible ya para la consulta al público y con esto terminaría mi intervención. Muchas gracias, Estefan. Muy interesante los datos duros que muestran de manera general cómo es el equipamiento de seguridad en general de los vehículos que se producen y se venden en el país, que se venden en México, y cómo sigue habiendo una gran falta de,
de garantía de la salvaguarda de la vida de los pasajeros, e incluso también podríamos hablar de las otras personas usuarias de la vía, pero eso es tema de otra conversación. Gracias por presentar esos datos tan interesantes, y hago de nuevo el comercial en quetanseguroestuauto.org. Pueden ver las fichas más recientes de los modelos más recientes de autos de venta en México, para que puedan ver cómo está el equipamiento de seguridad de cada uno de los modelos. Ahora le voy a pasar la palabra al ingeniero Alejandro Furas. Él es secretario general, como había comentado, del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, y secretario general de Global NCAP. Es miembro de la delegación de la FIA Foundation y de Global NCAP ante el WP29, que es el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de las Naciones Unidas desde 2011. En el año 2008 ocupó el cargo de ingeniero de proyecto de EDUCAR, una iniciativa de la Fundación Gonzalo Rodríguez, Fundación FIA y el Banco Mundial. En 2009 pasó a ser miembro del equipo que desarrolló el programa Latin NCAP, y desde entonces ha sido responsable de la selección, compra, transporte, testing, inspección de los autos, así como de la publicación de resultados. Alejandro Ofuras obtuvo sus títulos de ingeniero mecánico y de ingeniero industrial en la Universidad de la República de Uruguay en el 2008. Te doy la palabra, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por estar presentes. Y gracias, Tef, por la introducción. Y creo que lo que va a hablar Tichy más adelante también nos va a dar un enfoque más local. Lo que nos toca desde Latin NCAP y desde Global NCAP es tratar de comentarles la importancia de la información al consumidor, la importancia o los impactos que ha generado el trabajo que hemos hecho en los últimos años, y cómo en el último cambio de protocolo, el más reciente que fue introducido en el año 2020, hemos logrado, en nuestra forma de ver, los impactos mayores en las mejoras del lado de los fabricantes. Como bien sabemos, la NOM 194 ha hecho, a nuestra forma de ver, se ha visto amputada en una gran cantidad de elementos que desde la sociedad civil, junto con el Poder del Consumidor, junto también con Cruz Roja, con Reflexiones, estuvimos trabajando durante más de un año, en el cual se ha dado una contundente prueba de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que debería hacer México en su reglamentación de vehículos, en seguridad vehicular, para tener vehículos de mejores prestaciones y mejor protección a las personas. Desgraciadamente, a nuestra forma de ver, por temas de la industria, se ha recortado una cantidad de elementos muy importantes de esa norma, y entre esas, por ejemplo, la seguridad del peatón. Y por esa razón entendemos que el traspaso de la Latin NCAP a un protocolo en el cual se evalúa al peatón de una forma mucho más exhaustiva, es no solo acertada en el tiempo, sino acertada también en la profundidad y la efectividad que está tomando. Dicho esto, lo que me quiero hacer es robar un minuto para hablar de lo que es la década de acción, que todos conocen, la década de acción para la seguridad vial, que fue planteada, inaugurada en el año 2011, que cerró en el 2020 y que se relanzó hacia el año 2030. O sea, tenemos una nueva década por delante, en la cual ya estamos entrando en el segundo año de la década, y en la cual el objetivo sigue siendo reducir a la mitad las fatalidades y los lesionados graves. O sea, que siguen manteniendo esos objetivos. La diferencia es que se le dio un hincapié mucho mayor a lo que es la seguridad vehicular y principalmente la información al consumidor para el cambio hacia vehículos más seguros. En esa misma línea, lo que ha venido haciendo la TINENCAP, digamos que se originó en el marco de las Naciones Unidas de la década de acción, por ahí por el año 2010, en esa misma línea vamos a seguir trabajando en estos años que nos quedan. A modo nada más que de resumen general o de comentario general, la TINENCAP ha publicado sus primeros autos en el año, primeros autos con el nuevo protocolo en el año 2020 y en el 2021, y tenemos la lamentable imagen, el lamentable panorama, que son vehículos muy populares, voy a mencionar alguno de ellos ahora, en el cual la gran mayoría son 0 y 1 estrellas. Si bien, como decía Steph, los protocolos anteriores, auto y 0 y 1 estrella, eran de una seguridad baja, con estos nuevos protocolos, en los cuales la seguridad del peatón, la falta del control electrónico de estabilidad, la ausencia de la protección lateral de cabeza, la ausencia de elementos de asistencia a la conducción que permitan prevenir inclusive los siniestros o mitigar los resultados, su ausencia hace que este gran lote de vehículos que se han testeado, que repito, son de los más populares, den unas calificaciones de 0 y 1 estrella en su gran mayoría, con alguna excepción.
Dicho esto, comentarles, por ejemplo, que el Hyundai Accent es un vehículo también que fue recientemente estudiado con 0 estrellas, el 208, el 208 que tuvo 2 estrellas, la Kia Sportage, el Tucson, que también ha logrado calificaciones bajas, el Fiat Argo, que ha logrado calificación de 0 estrellas, la Renault Duster, 0 estrellas, el Yaris, que recién mencionaba Steph, 1 estrella, el único vehículo hasta ahora que ha logrado las 5 estrellas es el Volkswagen Taos, que también tiene fabricación mexicana, o sea que hay vehículos de fabricación local que están logrando las calificaciones o posicionarse con calificaciones mejores. Pero básicamente lo que Latin Incap ha encontrado una vez más es que estamos pidiendo o exigiendo cosas que la norma ni siquiera menciona o ni siquiera da como con fecha cierta cuándo deberían exigirse. Y eso, una vez más, da la prueba de que la necesidad de un programa como el Latin NCAP está marcando un poco la agenda que debería tener las normas y que aún no adquieren. Dicho esto, Latin NCAP está, de alguna manera, configurando a vehículos, o nosotros por lo menos entendemos de esa manera, vehículos que deberían, en la gama media, la gama más barata, deberían ser vehículos con un buen nivel de seguridad. Eso es lo que estamos tratando de trabajar desde el lado de Latin NCAP. Y a forma de prueba, es que muchos autos que hemos mencionado ahora que han tenido calificaciones bajas y vehículos que han tenido calificaciones bajas también han resultado en etapas anteriores de Latin NCAP, son vehículos que están en proceso de mejora por parte de los fabricantes. Las mejoras incluyen en algunos casos los airbags laterales estándar de protección de cabeza y de cuerpo, incluyen el control electrónico de estabilidad, incluso la mejora de la protección del peatón, incluyen también elementos de asistencia a la conducción como elementos extra en modelos testeados con bajas calificaciones. Y todas estas mejoras son mejoras que no se exigen por ley, que no son necesarias por ley, pero que evidentemente nuestra forma de ver es que si los fabricantes lo están haciendo es porque quieren salirse o quieren, mejor dicho, evitar los usados malos de la Latin NCAP. Algunos ejemplos bien a la mano que les quedan en México. El primero, la marca Nissan, si ustedes se fijan, los vehículos de pasajeros, hoy no pueden comprar ningún vehículo de pasajeros Nissan que no tenga airbags de protección lateral de cabeza ni airbags de protección lateral de cuerpo. Si vamos a los modelos más baratos, el V-Drive, creo que era el Versa viejo, y el March, son 2 vehículos que ahora equipan de serie las bolsas de aire completas, frontal, lateral, lateral de cuerpo, inclusive el control electrónico de estabilidad. Eso lo que está hablando es cómo las marcas equipan los vehículos más allá de lo que exige la norma y un poco siguiendo la línea de lo que Latin NCAP, o sea, donde Latin NCAP está marcando que debería ir el mercado en la región. Por estas mismas razones que Latin NCAP siempre hace hincapié en lo que hemos mencionado muchas veces como etiquetado, que en México estamos muy familiarizados con etiquetados de otras cosas, como inclusive recientemente el tema de alimentos, pero creemos que el etiquetar, el dar información al consumidor, más allá de la norma que haya, que sea una norma laxa, una norma débil, a nuestra forma de ver, una norma técnica que esté por debajo de lo que nos gustaría ver, pero dando la información al consumidor, creemos que los consumidores presionan al mercado para que el mercado mejore de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Esa es la principal motivación o razón de hacer de Latin NCAP cuando damos la información, que se genere presión sobre las marcas, que las marcas reaccionen mejorando sus vehículos, más allá de lo que la norma diga, más allá de lo que la norma pida, o les exija a las marcas como mínimo. Creemos que, veamos desde el punto de vista más ideal, que si todos los consumidores tuvieran información de todo lo que está vendido en plaza, seguramente cambiaría mucho la conducta de qué es lo que compran los mexicanos. Nosotros creemos fervientemente que cuando se hablaba hace 5 o 6 años atrás del Tsuru, que es un vehículo, mejor dicho, emblemático en la historia de la automotriz mexicana, pero principalmente tenía características de ser de bajo costo, de ser un vehículo familiar. La gente lo quería por eso y siempre nos decían, la gente quiere comprar el Tsuru. Y nosotros decíamos que no, que la gente no quiere comprar el Tsuru. La gente quiere comprar un auto que sea barato de mantener, que pueda alojar la familia, y que muchas veces obviamente se ven forzados a ese vehículo porque el tema seguridad es algo que no pueden pagar. Hoy estamos viendo que esa misma marca, Nissan, está ofreciendo en sus líneas más baratas un equipamiento completo de seguridad, o por lo menos entendemos mínimo completo de seguridad, sin tener que exigir más dinero, sino sin tener que pagar esto como opcional. Y eso creemos que es un enorme cambio de las preferencias de los consumidores. Hay muchos modelos todavía que quedan en el mercado mexicano. Podemos decir casi con tranquilidad que la mayoría son importados, la mayoría no son de fabricación nacional, con una calificación muy baja en seguridad. Hay algunos todavía de fabricación nacional, sí. Los de fabricación nacional pueden ser mejorados, o sea, tienen todo para mejorar la seguridad, porque tienen en producción mismos vehículos que se exportan a Estados Unidos con mejor seguridad, o sea que las cosas están ahí. Y hay otros vehículos que vienen de afuera que lamentablemente no tienen la posibilidad de mejorarse en forma inmediata y que requerirían sí de que la casa donde la fabrican, muchas veces India o China,
tengan, respondan a una exigencia de mercado mayor o respondan a una demanda mayor de seguridad. Entonces creemos que México tiene todas las condiciones para que esto mejore, tiene las condiciones, tenemos ahora el Latinencap más firme, un etiquetado creo que daría un poco, redondearía, que básicamente lo que están haciendo ahora con las fichas es informar al consumidor, pero que todo lo que se venda de manera popular esté calificado, creemos que sería uno de los grandes cambios para el mercado mexicano y para toda América Latina. Lo pueden hacer, lo tienen a la mano, es un tema de, creo, tomar la decisión. Para cerrar, lamentamos fervientemente, no sé si es la palabra adecuada, el recorte que se le hizo al anuncio en 2024, dentro que, más allá que se le puede suceder que las marcas hagan presión para quitar ciertos elementos de exigencia, pero lo que más preocupa es que el párrafo que hablaba de información transparente a los consumidores, que hablaba justamente de esto, de etiquetar los vehículos con información imparcial, con información clara, esa parte también fue recortada. Y eso es, no solamente se recorta la posibilidad, lo que nosotros creemos, la seguridad, la información a la seguridad, sino que se recorta principalmente el derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a estar informados. Latinencap, por último, tiene como principio que nadie debe pagar más por seguridad básica que existe en otras regiones. O sea que no es un tema acá, no creemos que la gente tenga que pagar extra, esto tiene que ser obligatorio, estándar. Y cualquier mexicano, cualquier auto que compre en el mercado, tiene que tener un mínimo de seguridad aceptable en otras regiones. Eso es punto uno. Y el segundo, creemos que la seguridad básicamente es un derecho humano, es uno de los derechos que tenemos todos. Imagínense si con las vacunas del COVID nos hubieran empezado a exigir que las paguemos. Cuando acá estamos frente a una pandemia, que es la siniestralidad vial, obviamente no es de la escala del COVID, y hay vacunas, no todas son 100% efectivas, pero en conjunto son muy efectivas. Ellas son, por ejemplo, las bolsas de aire, por ejemplo, el control electrónico de estabilidad, la protección del peatón, etcétera, que es lo que viene hablando la Latinencap hace rato. El hecho de que un auto tenga muchos airbags, como sabemos, no nos asegura una amplia seguridad. Hemos testeado autos con muchos airbags, fabricados inclusive en Estados Unidos y con calificaciones de 2 estrellas. O sea que la cantidad de airbags es una precondición, pero no asegura la seguridad plena ni la calificación alta de 5 estrellas. Por esa razón es necesario de no solo que esté el equipamiento, sino que se testee para evaluar y dar información a los consumidores. Sin más, creo que de mi parte eran las puntualizaciones que quería dar, el mensaje que quería entregar y estar disponible para cualquier pregunta, consulta, crítica, comentario que esté de cualquiera de los presentes. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Tomo unos segundos para recordar que pueden, y les invitamos a que escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma de Zoom, y también pueden hacerlo a través de la plataforma de Facebook Live de la página del Poder del Consumidor en los comentarios. Pues gracias, Alejandro, de nuevo. Es evidente que México aún no cuenta y está rezagado en temas legales y normativos para la obligatoriedad y para la garantía de este derecho humano que es la seguridad. Tenemos el derecho constitucional a la movilidad, el cual incluye la seguridad para todas las personas usuarias de la vía. Sin embargo, aún vemos que México está en ese camino que hay que ir empujando para lograr tener una normatividad que vaya a la par con la seguridad que hay que garantizar para todas las personas usuarias de la vía, y también con una ley que está en camino de ser aprobada en Cámara de Diputados para también empujar a esta obligatoriedad respecto a la seguridad vial y vehicular en el país. Pues nada más para hacer un breve resumen, tenemos esta información tan valiosa que proporciona el Poder del Consumidor en las fichas de seguridad vehicular, en lo que México se avanza en temas normativos y legales. Tenemos esta información a consumidores que nos proporciona la sociedad civil por el momento, y están las fichas y por otro lado también las calificaciones de estrellas de Latinencap, que nos dan ya un panorama más completo sobre la seguridad para quienes están en los vehículos y quienes están como peatones afuera de dichos vehículos. Ahora voy a dar la palabra a nuestra invitada que nos va a dar una visión en la que se una esta información que nos han proporcionado Stephanie y Alejandro
que lo una a una perspectiva de salud y a una perspectiva de vidas humanas. Me da mucho gusto darle la palabra a Pitichi Rivadeneira López, quien es Coordinadora Nacional de Prevención de Accidentes en Cruz Roja Mexicana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el 2007 participó en el diseño e implementación de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, una política pública que tuvo como objetivo reducir las muertes por accidentes de tránsito en México. Ha realizado investigaciones sobre prevención de accidentes en niños y adultos mayores, también sobre el consumo de alcohol en el país. Durante 14 años fue docente en la Universidad del Valle de México y desde 2015 es la Coordinadora Nacional de Prevención de Accidentes en Cruz Roja Mexicana, contando con 14 años de experiencia en seguridad vial y prevención de accidentes. La palabra es tuya, Pitichi. Muchas gracias, María José. Muy buenos días y gracias a todos los que se encuentran conectados el día de hoy para un tema tan importante. Preservar la vida y la salud es una prioridad para Cruz Roja Mexicana. Mejorar las condiciones de traslado particular donde viajan familias enteras, pues da cumplimiento también a nuestra misión como institución de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Las lesiones, las discapacidades y las muertes que causan los siniestros viales han causado por muchísimos años y por gran parte de la historia de la vida, pues un intenso dolor en el mundo, en todas las familias que se encuentran en cualquier parte prácticamente de nuestro planeta. Tan solo en México, cada año se registra un promedio de 15,000 muertes prevenibles de vidas humanas. La seguridad de los vehículos juega un papel fundamental para salvar vidas cuando parte de todo el sistema de seguridad vial ha fallado. Es de suma importancia contar con información de calidad para tomar decisiones correctas, decisiones de vida. Debemos de priorizar la selección de la seguridad por encima del lujo cuando pues, elegimos algún vehículo que nos agrada para trasladarnos, nosotros y nuestras familias. Como Cruz Roja reconocemos el gran esfuerzo y esta iniciativa del Poder del Consumidor, de la Coalición Movilidad Segura y de Latin NCAP para ofrecer a la sociedad una plataforma de consulta muy sencilla, muy amigable, en donde de manera muy clara pues podemos revisar, como nos lo estuvo presentando Estefan, podemos revisar la seguridad de los vehículos y poder elegir aquel que sea mucho más seguro. Recordemos que no nada más somos como conductores los que vamos en un vehículo, sino los pasajeros, que casi siempre pues son las personas a las que más amamos, nuestra familia, y también las personas que están en el entorno, que están afuera, como otros usuarios de la vía, peatones, ciclistas, motociclistas. Es importante siempre respetar y saber compartir la vía. Pues al mismo tiempo, invitamos a toda la población para que conozca las medidas de seguridad con las que cuentan ese vehículo que desean adquirir. Definitivamente iniciativas como esta y la participación de los diversos sectores de la sociedad permitirán seguir sumando esfuerzos para salvar vidas. Muchas gracias. Gracias a ti, Pitichi. Gracias a las tres personas panelistas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Les invito a abrir sus cámaras para poder también abrir la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas aquí. Voy a darlas de tres en tres o de dos en dos para que no sea para que no nos extendamos tanto en el tiempo y ser respetuosos con el tiempo de todas las personas aquí. Voy a dar tres preguntas de Mario Mendoza, editor de Economía del periódico Publímetro. De acuerdo a los resultados del estudio presentado, no sé específicamente a quién van dirigidas, pero ustedes ya nos irán diciendo quién gusta contestarlas. De acuerdo a los resultados del estudio presentado,
¿Qué porcentaje de los autos vendidos en 2021 cuentan con los sistemas mínimos de seguridad? Van con otras preguntas de Mario. ¿Qué tipo de equipamiento les hace falta a los autos vendidos en México para alcanzar un estándar de seguridad? ¿Por qué los fabricantes no incluyen nuevos sistemas de seguridad? Creo que quedó pausada María José. Sí. O no sé si somos nosotros, Alejandro, porque también Estefan, por si nos están viendo. Sí, Estef quedó sin línea también. Pero esperemos porque ya no estamos saliendo al aire. Ahí va. ¿Qué tal? Hola, voy a retomar, las preguntas que estaba haciendo Majo. Las repito, ¿qué porcentaje de los autos vendidos en el 2021 cuentan con los sistemas mínimos de seguridad? ¿Qué tipo de equipamiento les hace falta a los autos vendidos en México para alcanzar un estándar de seguridad? ¿Por qué los fabricantes no incluyen nuevos sistemas de seguridad? ¿Cuánto aumenta la fatalidad entre usuarios y peatones por dicha problemática? ¿Y cuál es el impacto económico por los siniestros causados por fallas de seguridad en los autos? Ale, ¿quieres empezar? Sí, no te había levantado, pero no sé si se ve en la pantalla. A ver, voy a tratar de ser muy conciso en dos cosas. Primero, la pregunta es súper general porque cuando se habla de, no dicen el mínimo, el estándar respecto a qué, el estándar de quién, o sea, ¿dónde está el estándar? ¿Qué se refiere a la norma 194? ¿Se refiere a qué se refiere la pregunta? O sea, no le estoy preguntando de vuelta al periodista, pero básicamente para dejar planteado. Cuando muchas veces se dice estándar mínimo, hay que hablar respecto a qué. Y eso creo que es lo que la información al consumidor tiene que hablar. A veces nos preguntan, y bueno, ¿cuántas estrellas está bien? Y nosotros siempre respondemos de la misma manera. Va su familia ahí arriba. Yo tengo que apostar a 5 estrellas, siempre. Porque va mi familia, voy yo. Y de última me quiero cuidar para mi familia. Entonces, partimos un poco de esa base. Esa pregunta tiene dos tipos de respuesta. La primera es, ¿qué proporción de los modelos, o sea, qué porcentaje de los modelos vendidos en México no tiene los elementos de seguridad? Eso es una cosa, y puede ser un valor. Y otra cosa es cuánto es el volumen de ventas en México del año pasado que tiene carencia de elementos de seguridad. Y es diferente por lo siguiente. Podemos tener un mercado en el cual hay 80 o 100 modelos, ¿de acuerdo? De las cuales solo dos de ellos tienen una carencia importante de seguridad. Entonces ahí estamos ante un 2% del total que no tiene los elementos. Pero da la casualidad que ese 2% es lo que vende el 85% del volumen de ventas anual. Entonces, cuando vamos a la calle, vamos a las rutas, vamos a México, lo que vemos es que ese 2%, que parece tan insignificante, en realidad no lo es, porque cuando los ponemos en volumen de autos vendidos, me representan más del 85% de lo que se vende. O sea, tengo inundada la calle con autos que son ese 2% de modelos, que son malos y parece algo mínimo, pero el impacto en la calle es muy importante. A nosotros no nos importa cuántos modelos hay que sean buenos o malos. Lo que nos importa es cuánto es el volumen de ventas que tenga buen nivel de seguridad. Eso es lo que nos preocupa. ¿Tá? Entonces, en eso voy a ser muy enfático porque se hace mucha maniobra con los números. Lo hemos visto hacerlo de parte de la industria, que no es nada correcto y, de hecho, buscan desinformar a las personas. Entonces, busquemos del volumen de ventas, del volumen que se vendió en México, ¿cuántos de ellos tienen carencia de seguridad? La respuesta, de mi parte, se la voy a deber en la medida que nos hagan facilitar los datos y que la Latinenca podemos hacer análisis más en detalle. Ahora, en cuanto al mínimo, lo que la Latinenca entiende hoy con este protocolo que tenemos implementado a partir del año 2020, lo que se entiende mínimo, hay que por lo menos creemos al final del protocolo, un auto con un nivel mínimo de seguridad debería tener lo siguiente. Protección, buena protección frontal, buena protección lateral de cabeza, se le puede llamar luego cortina, como quieran denominar, control electrónico de estabilidad, protección al peatón
limitador de velocidad. Esto es estándar. Si después se desempeña mejor o peor en los resultados de los test, puede ser que sea 2 o 3, que sea 3, que sea 4, eso es un vector. Pero desde el punto de vista de qué es lo que deberían tener, eso. Y para cerrar la respuesta, antes que nos pregunten, el impacto que puede tener económico, el impacto que puede tener desde el punto de vista de salvar vidas. Hay un estudio hecho del Banco Interamericano de Desarrollo que se hizo en el año 2018-19, que obviamente requiere una actualización más reciente de impacto en el mercado mexicano, pero con la pandemia por medio también los números son un poco delicados, en el cual habla de cuál es el impacto en el PBI con ciertos elementos de seguridad, y lo que habla de hecho es según cada elemento de seguridad qué impactos tiene. Entonces esa es la mejor respuesta. Son impactos positivos, son impactos que en los 6 países analizados en ese estudio del BID se hablaba de casi 1% del PIB en cuanto a impacto positivo, de mejora, y ahí solo se estaba enfocando en lo que son personas fallecidas, no se hablaba de lesionados graves en ese estudio. O sea que si vamos a meter lesionados graves en la bolsa, seguramente ese número sea mayor. Esa es mi respuesta un poco más resumida. No fue muy resumida, pero perdón. Steph. Antes de participar, que mande yo mi respuesta, Pitichi, ¿quieres hacer algún comentario? Ok, entonces, sí, bueno, ya Alejandro dijo gran parte de lo que yo iba a mencionar. Efectivamente, Alejandro nos está planteando un escenario de cuáles serían los estándares mínimos con los cuales deberíamos de contar, ¿no? Y nada más por el tema del estándar de protección a peatones, que como no es obligatorio en nuestro país, no... y no está incluido en las fichas de información, en las fichas técnicas de las compañías automotrices, pues ahí tenemos una laguna que es muy difícil de, a no ser por los esfuerzos de Latin NCAP en el nuevo protocolo, no tenemos otra manera de cómo sortear esa laguna de información, sobre todo con respecto a... bueno, ahora con Latin NCAP ya que está empezando a evaluar la seguridad, la protección que brinda un vehículo a los peatones, ya sea por el estándar de protección a peatones o bueno, el desempeño de impacto a los peatones o bien vía el frenado autónomo de emergencia, no tenemos forma de evaluar cuál es el desempeño de protección hacia los vehículos, ni qué vehículos sí cuentan o no, a excepción de los vehículos que ya han sido evaluados por Latin NCAP bajo el último protocolo, ¿no? Que es un protocolo que se inició en el año 2020 y por temas de la pandemia y de suministros no, se retrasaron las publicaciones, pero es un protocolo, digamos, de reciente adquisición. Con respecto a los modelos que no cuentan con alguno de estos recomendados, de estos mínimos recomendados, al menos sí podemos decir que al menos hay 51 modelos de la muestra que nosotros tenemos de 230 modelos que evaluamos. Son 2021, 2022, y digo 230 porque estamos sumando 19 modelos más que ya habíamos publicado el año anterior, que eran modelos 2021, que con esta, la suma total del universo 2021 y 2022, ya suman 230. De esos modelos, 51 modelos hay que no cuentan con el control electrónico de estabilidad, ¿no? Tomando esa única tecnología como, digamos, una tecnología fundamental del paquete de tecnologías que deberían ser los mínimos de seguridad vehicular, tenemos 51 modelos, 28 modelos 2021, 23 modelos 2022, y lo cual para el año 2021, de las unidades vendidas en 2021, estamos hablando cuando menos del 38.9% de los vehículos que se vendieron en este año,
que no cumplen con al menos el estándar del control electrónico de estabilidad, ¿no? Que ya en la norma pronta a publicarse, ya va a ser un estándar obligatorio, ¿no? Va a haber que, además, ya que se tiene como obligatorio, pues evaluar su desempeño, ¿verdad? Porque no es lo mismo que cuente con cierta tecnología a que esa tecnología se esté desempeñando correctamente, ¿no? Para eso tenemos el programa de evaluación de autos nuevos, la tienen que... con respecto a los costos para el país de los hechos viales, el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2019, para el año 2019, determinó que los costos de los hechos viales rondaban cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Ahora, esto es nada más, son estimaciones muy conservadoras, probablemente el porcentaje sea un poquito mayor porque pusieron muchas restricciones ellos para tener un margen de seguridad y poder afirmar que cuando menos costaba alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, estas tecnologías también se pudo ver en ese mismo estudio cómo vehículos cero estrellas estaban asociados estadísticamente, todavía no vamos a hablar de causalidad, pero había relaciones estadísticamente significativas con aumento de fallecimientos, aumento de personas lesionadas. También vimos que los vehículos que o sabíamos que cuentan con el estándar de protección a peatones por una metodología que desarrollamos junto con Latin NCAP, o que también en los protocolos de Latin NCAP salían bien evaluados con el control, con el impacto a los peatones, pudimos también determinar que hay una correlación estadísticamente significativa entre los vehículos que cuentan con ese estándar o que tienen un buen desempeño de seguridad a peatones y una reducción en las muertes de peatones. Nuevamente, no es causalidad, es una relación estadísticamente significativa, pero que con más variables, si pudieran entrar en la ecuación, pudiéramos determinar ya o acercarnos más hacia la causalidad. No sé si con esto cubro las preguntas, creo que sí. Gracias, Steph. ¿Les parece bien si hacemos dos sets de preguntas breves? Voy a tratar de juntarlas por temática. Y hay una que es algo compleja. La pregunta es de Mireya Peralvillo de Alianza Automotriz, pero tal vez nada más para aclarar en este tema se pueda dar un comentario al respecto. Pregunta, ¿qué le falta a las cámaras para aprobar la nueva normativa? ¿Más estudios o voluntad política? Aquí no sé si Steph Pitichis, nada más para mencionar la diferencia entre el tema de las cámaras, que es de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y el tema de la normatividad, nada más para que no quede confuso esto, y su opinión si lo que falta es más información o voluntad política para avanzar en normatividad y en la aprobación de la ley. Y por otro lado, ahora les sigo, denme un segundo. Bien. Y Blanca Rodríguez pregunta, como consumidores, ¿qué podemos hacer para exigir que los autos tengan mayor seguridad? Entonces son estos dos lados del espectro. Por un lado, normatividad y ley, y por el otro lado, ¿qué se puede hacer como consumidores? Alejandro, por favor. Bien, yo voy a decir lo que podemos hacer como consumidores, pero creo que le toca al pobre consumidor dar mucho más el perfil, pero me voy a abusar de mi impaciencia a veces para contestar algunas cosas. Lo que podemos hacer los consumidores es exigir dos cosas, exigir la información y exigir, cuando tenemos la información, apuntar a vehículos con seguridades más altas. Entonces, una de las cosas es auto que no está calificado, evitar la compra. No importa si tiene, lo que le venda el fabricante o que le diga el fabricante que tiene. No tiene información independiente. La sugerencia es no comprar. Y a la vez que no se compra, exigir que el vehículo esté calificado.
que eso hoy con las redes sociales se puede hacer bastante fácil. Del otro lado, cuando se dispone la información, tratar de apuntar a la mayor cantidad de estrellas. Cuando los autos con mejor calidad de cantidad de estrellas o más alta cantidad de estrellas, 4 o 5 estrellas, son autos caros como nuevos, sugerencia, y lo hago yo personalmente, prefiero comprar un auto de segunda mano con buena calificación que uno nuevo con calificación baja o sin calificación. Lo repito, prefiero comprar un auto de segunda mano con buena calificación, obviamente en buen estado, a un auto que es nuevo, que tiene calificación baja o que no tiene calificación. Eso es como me manejo en mi vida personal diaria. Y ese consejo que le doy a las personas, porque tampoco puedo comprar, no puedo acceder a comprar un 5 estrellas nuevo. Entonces, por esa misma razón doy ese tipo de visión y consejo. Si no exigimos, los cambios no vienen. Si no exigimos la información, los cambios no vienen. Si los consumidores no dicen, bueno, no voy a comprar aquel auto porque aquel auto no tiene, por ejemplo, ESC, o no tiene aduanas laterales, o no sé cómo es la seguridad del peatón, dando esos argumentos generamos cambios. Y voy a decir tres ejemplos bien claros. El Nissan, que lo acabo de hablar recién, hace unos minutos. ¿Cómo cambió? Porque hay una exigencia de algún lado. Renault, a la gama de los Sandero, Stepway, etcétera, les puso los aros laterales de cabeza y los aros laterales de cuerpo y cabeza estándar porque hay una exigencia de mercado de algún lado. Y les puedo hablar de tres modelos más, que no puedo decirlo porque son confidenciales, pero modelos que están en vías de ser mejorados en impacto lateral, porque no solo hay una exigencia, hay un resultado de la técnica malo, sino que además hay una exigencia por flotistas de comprar autos con mejores prestaciones. Entonces ya está pasando el cambio, simplemente de tratar de adquirir esa conducta. Es lo mismo con los alimentos, o con otro tipo de cosas, pero le va a adoptar esa conducta. Sí. También con respecto a la información para consumidores, pues es fundamental que se logre un etiquetado, ¿no? Porque las fichas técnicas, nuevamente es otra, ahí estamos hablando de una desigualdad en la información, ¿no? Porque uno, te presentan dentro de un mar de tecnicismos, información muy relevante para los consumidores, que es el tema de la seguridad. Entonces, esta primer falla, esa información está diluida en un mar de tecnicismo. Segunda falla, no cuentan con la información acerca de las pruebas de Latin NCAP en los modelos que sí aplican, ¿no? Entonces, ahí hay una omisión cuando esta información ya es pública. Entonces, esta información no te la dan en las fichas técnicas. Y la gente, a menos que se meta al portal de Latin NCAP o a través de nuestro portal, pueda llegar a entrar a las fichas a las evaluaciones de Latin NCAP, no va a poder encontrar esta información. Entonces, es muy importante que se pueda tener este etiquetado para reducir esta desigualdad nuevamente entre la información que tienen los productores, la información que tienen los consumidores y la información que tienen también los distribuidores, ¿no? En el punto intermedio. Y con respecto a la información, entonces debemos de pelear socialmente por un etiquetado, y ahí pues es a utilizar todo nuestro poder de comunicación en nuestras redes sociales para mantener viva la exigencia de que queremos un etiquetado, ¿no? Un etiquetado que tenga las pruebas independientes del desempeño de la seguridad de los vehículos. Eso es muy importante que lo tengamos. Entonces tenemos que construir esa narrativa social para que el gobierno sienta la presión y entonces pueda hacer una medida que sería muy impopular para los fabricantes, porque no les gusta que les comparen, no les gustan que los expongan cuando están haciendo las cosas, ¿no? Sí, con el poco presupuesto que Latin NCAP ha tenido en la región y particularmente en nuestro país, Latin NCAP ha funcionado como un catalizador para que nosotros podamos inyectar esa información que no le llegaba al público mexicano, la pueda tener ahora, ¿no? Entonces, y nada más con esos pequeños esfuerzos que hacemos, por un lado, Latin NCAP evaluando vehículos, por el otro lado, el poder del consumidor, promoviendo junto con otros aliados, Reflexiona y algunos otros aliados
diputados de la coalición Movilidad Segura, empujando esta información para que se mejore la seguridad vehicular. Ya se ha movido la aguja, ¿no?, de la seguridad en que se ofrece en nuestro país. Y por último, la primera pregunta que nos hiciste, ¿qué requieren las cámaras para aprobar la norma? Pues ya no se requiere nada, en el sentido de que la norma ya está aprobada, nada más estamos esperando a que se publique. Ahora, ¿qué hubiese faltado desde nuestro punto de vista para mejorar lo que se aprobó? Pues nosotros dimos durante más de un año, en sesiones maratónicas, estuvimos aportando de evidencia, de datos, de análisis, de estudios, de literatura especializada en seguridad vehicular. Estuvimos dando toda la información a la Secretaría de Economía, pero hubo cosas que no pudimos empujar. Una de ellas, el estándar de protección a peatones, principalmente por la influencia de Estados Unidos, ¿no?, siendo que es un estándar que no es obligatorio en Estados Unidos, que no quiere decir que no existan provisiones para la protección de peatones en Estados Unidos, sino simplemente no es un estándar obligatorio. Entonces, México, por lo integrado que está económicamente con Estados Unidos, no dio el paso, pese a que está facultado para hacerlo por ser un país libre y soberano, no dio el paso para poder hacer para poder exigir para los usuarios, para nosotras y nosotros, el estándar de protección a peatones. Entonces, eso es una de las cosas que faltaron o que sobraron, ¿no?, hablando de la injerencia de un país a otro. Gracias, Estefan. Titichi. Solo agregar un breve comentario. Hacia los consumidores, tenemos también que empezar a cambiar este chip de cómo solicitamos la información. ¿Qué tipo de información es la que buscamos al momento de adquirir un vehículo? Normalmente llegamos a alguna concesionaria o algún espacio donde están estos vehículos, ya sean nuevos o usados, y solemos preguntar más, pues, por el color, si tienen vidrios eléctricos, si ahora no, el Wi-Fi, el Bluetooth, toda esa, la tecnología, cómo ha avanzado. Y en realidad esas serían preguntas secundarias. Como consumidores debemos también de buscar y darle prioridad a qué tan seguro es el vehículo, cuántas bolsas de aire, tiene frenos ABS, etcétera, ¿no? Toda la información que han estado presentando aquí. Porque pues cuando no existe la información, es difícil tomar decisiones correctas, decisiones de vida. Pero la información existe, la información está a la mano. Con estas plataformas y con estas fichas y toda la información que nos ha comentado tanto Alejandro como Estefan, y entonces también llegar al momento de revisar los vehículos, verificar que efectivamente tengan estas medidas mínimas de seguridad, siempre recordando que son vidas humanas las que se trasladan en los vehículos. Gracias, Pitichi. Y ya para un último set de preguntas específicas sobre las fichas, y nada más recordar que si bien la norma que se va a publicar pues ya no se puede hacer más trabajo para la actualización, y la sociedad civil y especialistas hicieron todo el trabajo de aportación de información posible para que fuera la mejor regulación en una mejor regulación en México, pues ya no se hizo y se va a publicar próximamente, pero estamos en el proceso de aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde se incluye el tema de seguridad vehicular. Entonces, caminando en paralelo con información al consumidor, con decisiones como consumidores, y por otro lado, pues empujando a que cambie las herramientas legales y normativas en México. Y ahora sí, Eva, después de este anuncio, va el último set de preguntas. Específicamente para Alejandro, Sara Cantera del Universal pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre el primer protocolo y el último protocolo de Latin NCAP para evaluar la seguridad de los autos? Y un comentario sobre lo que decía sobre el etiquetado transparente de seguridad que se removió de la NOM 194, es decir, el etiquetado que ya no está concebido en la normatividad. Y para Estefan específicamente,
sobre las fichas. Hay varias preguntas sobre el rango que se consideró para las fichas que se presentan hoy para la actualización de 2021-2022. ¿Cuál es el rango de precios y por qué, por ejemplo, no entró algún vehículo de la marca Volvo? Empiezo yo y después se le pasa a usted. ¿Está bien? El gran cambio que hubo es que hasta el año 2020 Latin Encap básicamente evaluaba la seguridad de los ocupantes del auto y elementos de asistencia a la conducción como el control electrónico de estabilidad. A partir del año 2020, lo que hizo, para ser más preciso, desde diciembre de 2019, Latin Encap empezó a evaluar no solamente lo que pasa adentro, sino lo que pasa fuera del vehículo. Vamos a ponerlo de manera más clara. Antes Latin Encap tenía dos juegos de estrellas, una estrella que era del adulto y una estrella para el niño. A partir del año 2020, Latin Encap da una sola calificación de estrellas, en la cual se integra seguridad del adulto, seguridad del niño, seguridad del peatón y todos los elementos extras de seguridad. El gran cambio que introdujo Latin Encap, a su vez, junto con este nuevo enfoque de protocolo, es que al meter todo bajo un único resultado de estrellas, las marcas no pueden diferenciar de ser, por ejemplo, buenas en la seguridad del adulto, malas en la seguridad del niño y buenas en la seguridad del peatón, porque en ese único resultado de estrellas, lo que va a mandar, digamos, el que va a determinar ese resultado de estrellas va a ser el peor resultado de esos cuatro aspectos que acabo de mencionar. Entonces, eso es el primer gran cambio fuerte. El segundo cambio importante es que Latin Encap deja de mirar el auto desde lo que pasa adentro, miramos lo que pasa afuera. Cuando hablamos de seguridad al peatón, no solamente la seguridad al peatón cuando se atropella, hablamos de la seguridad al peatón para no atropellarlo. O sea, los elementos de frenado autónomo de emergencia para evitar atropellar personas. Entonces, eso también es uno de los grandes cambios que incluye Latin Encap en este nuevo protocolo. Dicho esto, el gran cambio conceptual de Latin Encap es que ya no es que esto incumbe solamente a quien compra autos, a quien usuario que conducimos autos, sino que implica a todo el mundo. Porque si yo no puedo comprarme, o prefiero no comprarme un carro, un auto, y prefiero andar en bicicleta, o prefiero por un tema ecológico, o un tema de movilidad, y prefiero utilizar, voy a andar a pie, a mí me importa que los autos que estén alrededor mío sean autos seguros también. Entonces, cuando a veces se da eso de comparar el auto con el del vecino, si yo no tengo un auto, o prefiero no usar el auto, y todos en algún momento somos peatones, porque nos descendemos del auto y caminamos. A mí lo que me va a importar es que mi vecino, en lugar de un auto más lindo, más feo, más grande, más barato, más caro, tenga un auto también con buena seguridad. Porque quiero que mi vecino también empiece a mirar a mí. Entonces esto lo que va a traer un poco es la condena social, pero la sociedad como tal va a empezar a mirar a uno que no compre auto, va a empezar a mirar que compró auto para forzarlo o ponerle presión para que compre autos con mejor seguridad hacia los terceros, o sea, que no estamos dentro del auto. Esos son los dos grandes cambios que hubo, digamos, uno que es mucho más matemático y el otro que es mucho más conceptual. O sea, hoy la seguridad de los autos no es un problema solo de quien compra, sino que es algo que incumbe a toda la sociedad, a los de adentro y a los de afuera. Y como tal, la sociedad tenemos que empezar a ejercer presión sobre quienes compran autos para que elijan autos más seguros. Eso. Gracias, Alejandro. Estefan. Gracias, Majo. Sí, los criterios que utilizamos para conformar nuestra base de datos, de modelos, definir la muestra, tomamos los siguientes: todos los vehículos que o vendan más de determinada cantidad de vehículos al año, me parece, creo que eran 5,000 o 6,000 vehículos al año, y que estuvieran por debajo del rango de 450,000 pesos. Entonces, toda esa franja con esos dos parámetros definimos la muestra, ¿no? Para de verdad, digamos, utilizar poner todos los vehículos de baja gama, ¿no? No en cuanto a seguridad, me estoy hablando, sino en cuanto a precio, todos los de baja y mediana gama, para que estén completamente cubiertos y no exista un vehículo de baja gama o que sea más popular o más accesible que no esté dentro de nuestra base de datos. Lo que estamos cubriendo nosotros, nada más con estos modelos, nada más con esta muestra de 200
230 modelos, estamos cubriendo casi el 96% de lo que se vende, de las unidades vendidas. Entonces, si nos ponemos a sumar, sería las otras unidades como, o las otras marcas como Mercedes, Volvo, BMW, vehículos llamados premium, que tienen, tienen el problema principal es que son muy inaccesibles, son tremendamente caros, se venden unidades, se venden muy pocas unidades. Ahorita estuve echándole un ojo a nuestra base de datos y nada más de Volvo no llegan, el total de las ventas de Volvo no llegan ni siquiera al 0.5% de lo que se vendió en México. Entonces es muy poco el total de ventas de la marca, no estoy hablando de un modelo en especial. Entonces aquí se trata de abarcar lo que más se vende, se trata de abarcar lo que más estamos consumiendo los mexicanos. Hay alrededor de 450 modelos que están en oferta, están 520 modelos en oferta en 2021, y de esos, nada más con los 230 modelos que nosotros estamos proponiendo, es decir, menos de la mitad, bastante menos de la mitad de la muestra del universo total de vehículos que estuvieron a la venta en México, nada más con menos de la mitad, estamos tomando el casi 96% de la mitad, el casi 96% de la muestra de los vehículos que se vendieron. Y dicho sea de paso, los 10 modelos más vendidos, o 11 modelos más vendidos, si tomamos a la NP300, la de Redilas, que es muy vendida en el interior del país, con esos 11 modelos estamos, nada más con esos 11 modelos, estamos ya cubriendo cerca del 34% de lo que se ha vendido en nuestro país. Entonces, no tiene sentido meter vehículos que están vendiendo muy poco, que son muy poco accesibles, que no están, no tienen evaluaciones de Latin NCAP, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Latin NCAP está compartiendo nuestro mismo criterio de vamos a enfocarnos en qué es lo que más se vende, vamos a enfocarnos qué es lo que, y cuál tiene el mayor probabilidad de plantear un riesgo social por su compra, ¿no? Que son los vehículos de baja seguridad. Entonces, por eso es la razón que nuestra muestra sigue estos parámetros, ¿no? Cumpliendo con cubrir la mayor porcentaje de ventas y los vehículos que más consume la gente. Y Estefan, para cerrar, sé que ya no hay más preguntas y respuestas, pero queda esta pregunta en el aire que también hicieron varios asistentes a este webinar. Entonces, ¿en México podríamos decir que se puede comprar un auto, entre comillas, como lo preguntaron ellos mismos, barato, que tenga seguridad, o aún estamos enfrentando el tema de solo si inviertes mayor cantidad de dinero, puedes adquirir equipamiento de seguridad? Bueno, ahí seguramente ahorita Alejandro me va a complementar, pero él ya les dio parte de la respuesta, ¿no? No nos olvidemos del mercado secundario, ¿no? El mercado de los vehículos usados. Siempre es mil veces mejor tener un vehículo usado que sea 5 estrellas que un vehículo nuevo o una estrella o que no esté evaluado, ¿no? Sí, porque ya con un vehículo 5 estrellas vamos a tener la garantía, ¿no? Del desempeño, un desempeño de seguridad adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y lo otro es, el otro lado de la pinza es que tenemos que seguir luchando y trabajando por incrementar las regulaciones que deben cumplir los vehículos para comercializarse en nuestro país. ¿Por qué? Porque queremos que la seguridad deje de ser un lujo, ¿no? Tal y como está ahora, ¿no? Porque te hacen el empaquetamiento de, si quieres frenado autónomo de emergencia, por ejemplo, pues ya, o sea, se vendieron, no alcanzó ni el 3% de nuestra muestra, cuenta con ni el 3% de lo que se vendió en 2021 cuenta con el frenado autónomo de emergencia. Pero
si se obligara, por ejemplo, si se obligara a que todos los vehículos tuvieran, cumplieran con el control, con el frenado autónomo de emergencia, el precio de esa tecnología, por la lógica de las economías de escala, va para abajo. Y como ya es un estándar parejo, un piso parejo para todos los vehículos, nadie, ninguna marca puede hacer un diferencial de, oye, yo te vendo este vehículo con frenado autónomo de emergencia. Pues no, ¿no? Así como nadie hace un diferencial de marketing porque tiene ruedas, ¿no? Yéndonos al extremo, obviamente, ¿no? O porque tiene parabrisas, o porque tiene luces, ¿no? Nadie te dice, oye, mi auto tiene luces. Nadie te dice, oye, mi auto tiene parabrisas. No, pues eso ya está dentro de la definición del auto, ¿no? Entonces, nuestra lucha es por actualizar la definición del auto para que ya no existan autos que no cuenten con las tecnologías mínimas recomendadas que ya mencionó Alejandro, ¿no? Frenado autónomo, control inteligente de velocidad, estándar de protección a peatones, buen impacto frontal, buen impacto lateral para cabeza, torso, ¿no? Que cuenten con control electrónico de estabilidad, con los anclajes adecuados para los sistemas de retención infantil y más, ¿no? Y todo lo que venga además, ¿no? Entonces, eso es cuando todos estos mínimos ya estén consolidados como la base, como el piso parejo para todos los vehículos, necesariamente los precios, nuevamente por el tema de economías de escala, van a tender a bajar y ya no te van a poder hacer empaquetamientos para encarecer y obtener un sobrecosto de las tecnologías que están involucrando, ¿no? Porque estas tecnologías salvan vidas, estas tecnologías evitan muertes, evitan lesiones graves, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, esto ya debería de pasar, de dejar de ser un instrumento de especulación para ver cuánto puedo vender y al mayor precio posible, a ser, vamos a deprimir los costos de esas tecnologías para que alcancen al mayor número de personas que están consumiendo vehículos, ¿no? Ahora sí, democratizar la seguridad vehicular. Gracias, Estefan. Pitichi, Alejandro, ¿quieren decir algo para cerrar? Bien, pues fue buen cierre. Gracias, Alejandro. Sí, nada más que lo que quería era más allá de reforzar lo que dijo Steph, es también tratar de, digamos, de dar el concepto de que cuando uno va a mirar la lista de autos, uno encuentra o no puede pagar lo que uno aspira en 5 estrellas, busquen de segunda mano. Autos en buen estado de segunda mano que son 5 estrellas. Hay muchos en México. México tiene una industria automotriz que tiene mucha capacidad y buena capacidad de producir autos con buena seguridad, y lo han demostrado a lo largo del tiempo. La Tinenca tiene muchos ejemplos de autos fabricados en México con muy buenos niveles de seguridad, de hecho con 5 estrellas. O sea que creo que es un poco enfocarse a tratar de eso. Cuando uno decide comprar un auto de segunda mano con buena seguridad en vez de un auto nuevo, eso también hace cambiar mucho a los fabricantes la forma en la que van a ofrecer autos. Entonces, no solamente la preferencia en la exigencia, sino la preferencia a la hora de consumir. Es simplemente eso. Gracias, Alejandro. Gracias. Pues muchas gracias, Pitichi, Alejandro, Estefan, a quienes asistieron a este webinar. Y nada más queda cerrar diciendo, recordando lo que nos dijo Pitichi hace un momento, este no es el tema económico y de costos tanto de la industria como de consumidores, es un tema que se resuelve y cuyo centro está en la vida de las personas y la protección de todas las personas usuarias de la vía. Entonces, muchas gracias por todas las aportaciones al día de hoy y nos despedimos nada más recordando que la actualización de las fichas está en quetanseguroestuauto.org/fichas para que puedan estar verificando y viendo toda la información respecto a cada modelo de vehículos 2021-2022. Muchas gracias y tengan buen día.